Hoy un lunes de terror. Chismenolai llega a la mansión del infierno, la casa de los hermanos Menéndez, la mansión donde Roy Rosselló vivió una pesadilla. El ex Menudo fue ahí molestado y hoy te mostramos las imágenes, ese fatídico living donde los hermanos acribillaron a sus padres porque no aguantaban más. Un informe especial. Además, un ex Menudo llega a visitar la mansión y nos da su opinión de las puertas del infierno. ¡Lo logramos! Te mostramos dónde estaba Sergio Andrade, después dónde estaba su hija y hoy, en exclusiva, un informe infernal. La ruta del dinero, S.A. Sergio Andrade. ¿Dónde están sus millones? Lo que le robó a Gloria y a Mari Boquitas. Un informe especial de cómo agarró a su mujer de chiquita. ¡Infernal! Sergio Andrade contra la pared bajo la justicia de Chismenolai. Siguiendo con las bombas, Talí García, su ex esposo, nos responde en las redes sociales luego de que afirmáramos que se hizo millonario de la noche a la mañana. Y además, ¿por qué Angélica Vale se baja de vaselina en Los Ángeles? ¿Qué tiene que ver María León en todo esto? ¡Guerra musical! Y una vez más, ¿quién es el amor de Shakira? Te lo habíamos dicho. Y esta vez tuvimos puntería. El novio de Shakira le manda corazones. Y aquí te lo habíamos dicho. Esto es Chismenolai, infierno y el cielo en el mismo programa. ¡Vamos! Señoras y señores, bienvenidos aquí. Un servidor, Javier Seriani, mi compañerito de pupitre en esta ocasión es Roba. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde usted se encuentre en el mundo. Esto es Chismenolai, el número uno. ¡Ay, qué fuerte! Elisa está todavía en Hacienda Acciones Especiales. Elisa, te mandamos un beso y ya pronto estará con nosotros estos días. Pero, señoras y señores, música de tensión porque la acabamos de encontrar, la ruta del dinero. Le mostramos a la hija de Sergio Andrade. Música de tensión. Lo encontramos a Sergio Andrade en España. Ahora, el tercer capítulo. Encontramos el dinero. Los millones de Sergio Andrade. Atención, Mari Boquitas, Raquenel. Atención, Gloria Trevi. El dinero de ustedes, chicas, sabemos dónde está. Esto es muy fuerte. Va a venir una persona aquí a explicarlo todo. No es chisme. Hay papeles, están los récords bancarios, encontramos todo la ruta. Y cómo Sergio Andrade, su esposa actual, la encontró en un mercado cuando era una niña y se la arrebató a la madre. En un mercado de fruta. Uy, además, Javier y yo estuvimos en la casa de los hermanos Menéndez, lamentablemente, donde fueron asesinados hace 30 años estos padres que abusaron de sus hijos. Qué cosa tan fuerte. Vamos a ver. Vean esto. Vamos con un promo, por favor. Una de las. Llega a la casa de los hermanos Menéndez. Aquí, donde el ex Menudo Roy Rosselló fue drogado y violado por José Menéndez, el cubano que vino aquí a convertirse en el ejecutivo perfecto de Hollywood. Del sueño americano al infierno que vivieron. Estas paredes, estas ventanas, estos cuartos, este living donde fueron acribillados por sus propios hijos. Su madre recibió más balas que su padre. ¿Por qué? Aquí está la puerta que entra al infierno del dolor y el terror de que un padre abuse de sus hijos. Informe especial de Chismenolai. Caiga quien caiga, la casa se acaba de vender en 17 millones, pero nosotros te contamos más de lo que aquí vivieron los hermanos Menéndez y Roy Rosselló, de Menudo. Bueno, Roba, te convertiste en el primer Menudo. Qué fuerte. Te convertiste en el primer ex Menudo en visitar esa casa después que Roy Rosselló vivió lo que vivió. Y Roy va a venir a Los Ángeles ahora. Estás impresionado, ¿no? No, imagínense, comadres, compadres. Fue fuerte porque la energía que se siente en ese lugar. Yo que llevo viviendo aquí ya casi 12 años, casi 13 años en Los Ángeles, nunca había tenido la oportunidad de ir ahí. Está aquí mismo en Beverly Hills. Estamos súper cerca de la casa. Y separan los carritos de turismo. Yo no sabía. Yo tampoco. Los carros de turismo separan y a sacar fotos. Y gente sacaba selfie
Y la casa está, van a ver cómo está, porque nos pispeamos el interior de la casa, el living, donde fueron acribillados. Sí. Se ve todo, pero la casa es espectacular. Es una super mansión aquí en Beverly Hills. ¡Qué fuerte! Y está bonito y todo por afuera lindo, pero sí, la casa vacía, se siente esa energía. Yo no sé quién la compró, el que la compró, pues... Tienen que avisarle que hubo dos asesinatos y además, bueno, 17 millones para una casa tan terrorífica con tanto karma. Pero bueno, señores, karma. Kalimba parece que lo volvió a hacer. Kalimba está en Los Ángeles para avisarles que está en nuestra ciudad. Kalimba tiene otra vez una acusación y Mariana Seoane habla justamente de este tema tan escabroso porque hay nuevas acusaciones ahora con una ex empleada a Kalimba. Vamos a ver, fuerte el programa hoy, ¿eh? A mí no me hace sentir mal que me digan que si estoy buenota, porque sí estoy buenota. Claro. Pero, y hay cosas que se sienten bonito, ¿no? Que son halagos para la mujer. Lo que pasa es que de pronto estamos viviendo un momento como muy delicado, donde a lo mejor cualquier hombre que te dice un piropo ya puedes decir, ay no, ya es acoso. Entonces creo que no podemos irnos a un extremo. Las mujeres nos gusta. Voy a hablar por mí, señora, porque después digo algo y ya hay otra vez contra mí todas. Tranquilas. A mí sí me gusta que mis directores, cuando yo trabajo como actriz, mis compañeros, ustedes, los medios, mis amigos, me chulen. Porque no existe una mujer que no le guste eso. Sería mentira. Yo lo único que puedo decir es que existe la justicia divina, que de esa nadie se salva, y que lo que haya pasado, yo lo poco que he visto a Kalimba y las veces que lo he saludado, me parece que es muy educado, encantador, caballeroso, o sea, no puedo decir nada, pero pues tampoco se vale que de pronto, como ahorita estamos siendo muy escuchadas las mujeres, es muy fácil de pronto decir, él me está acosando. Y entonces también creo que colgarse de la fama, pero si eso es verdad, pues ya procederá, si no, pues no. Hay que entender algo, Roa. Wow. A quien no hace nada, no se lo acusa de nada. Cuando varias personas te dicen, sos un burro, cómprate las orejas, ¿no? Porque es como, digo, porque hay actores o galanes que se lo acusa una, dos, tres, cuatro, cinco veces... Y en este caso hay otros que nada, de nada, porque realmente no hay por dónde agarrarse, ¿no? Claro, no, a mí todavía me da tristeza por ese muchacho, porque ese muchacho canta tan bien, tiene una voz tan bonita, Kalimba. Él dice que era tremendo cantante y lamentablemente se le acabó la carrera, se manchó su... Él le acusa un poco que es el problema, es su color de piel y como que siempre, ¿quién tuvo la culpa? Decían en Cuba una canción, ¿quién tiró la tiza? El negro ese, ¿no? Es como... Es siempre acusar al que tiene un color distinto, siempre se lo acusa de todo. Él se defiende de esa manera, que en algún punto, en algunas partes de la vida y del mundo pasa eso, pero en este caso no sabemos, ¿no? Para nosotros Kalimba es un gran artista y nunca nos fijamos el color de piel, la verdad. Si claro, claro. Seas blanco, negro, colorado, lo que quieras, si hiciste algo, si hay talento, hay talento. Si hay talento, hay talento, pero lamentablemente esa imagen de la vida personal va... íntimamente ligada de alguna manera con tu música o tu talento, siempre está ahí. Por supuesto. Siempre está ahí. Pero bueno, hablando del mismo tema, hablando de un tema de abusos, el actor Drake Bell va a hablar ahora sobre lo que sufrió en el set de Nickelodeon por un director que aparentemente también abusó de él. Vamos a ver esta nota que nos dice Drake. ¿Cuál sería tu mensaje para famosos que también iniciaron su carrera muy jóvenes y desafortunadamente también sufrieron de abuso? Just to be careful, and if something, you know, just be very careful and trust your parents and don't be afraid to say something if you see something. ¿Tomaste algún tipo de terapia para superar ese episodio de doloroso? Sí, es muy importante porque sin yo necesito trabajo para mis cosas solo en mi mente, entonces therapy is very important. It's helped a lot. I hope that my story does help and lets people know that they're not alone and they're not going through this themselves. And if you do reach out and
ask for help, that you're not going to be judged. And there are people who have similar situations and experiences. And that's the best way to move forward in a healthy and safe way. Bueno, les contamos, para los que no recuerden, ellos eran dos niños de Nickelodeon que iban a un set de grabación y alguien les entrenaba. Era un director de actores, como tú dijiste, Roba, era un coach que les hacía fácil, les facilitaba el actuar frente a las cámaras. Pero eso, está el documental, si quieren verlo, no me acuerdo en qué plataforma, pero lo buscan, On the Set, no, algo del set. Búsquenlo, por favor, porque está buenísimo, porque esos chicos hablan después de mucho tiempo, hay que escucharlos. Claro que sí, no, hay que hablar. Si usted tiene algo, padece de algo parecido a esto, hable, porque esto no puede pasar. Oye, vamos a hablar de la casa de los famosos. Cuéntame. Una pregunta, eso. ¿Las boricuas escupen la comida o no? Ay, Dios mío, qué asco. ¿Alguna de tu madre, no tu creo. Abuela, tu novia? No te creo. Yo he vivido en Puerto Rico 2 años y nunca he visto que una boricua escupa la comida. No, al contrario, no, le ponen mucho amor. Y además cocinan riquísimo el mofongo. ¿Cómo se llama? Rápido, mofongo, comida, sí, tostones, mofongo. Hay no un montón más. De comida. Hay mofongo de camarón. Boricua. Qué rico. Mucha comida boricua. Bueno, parece que Maripili, señores, es una llama. Esa es la llama que llama, que hace un guanaco, que escupe la comida de sus compañeros. Sí, créalo. Pero ¿no? Ella nada más no. Hay otro más ahí que está. Creo que Pablo también lo hizo. No, ay, Pablo Dios. Quevedo escupió la comida. Yo lo vi ahí no. también, creo. A ver, vamos a ver. Dale, creo. Mira. Hey. ¿Ah? Mira. Hey. ¿Ah? Hey. ¿Ah? Hey. ¿Ah? Hey. ¿Ah? Pablo no retracto. Pablo entró y olió. Ay, no. Eso es una pero aparte, asquerosidad. Ahora con las enfermedades eso. Que hay, la influenza, las bacterias, después del COVID, no sabemos si tiene herpes en la boca, Maripili, del sol o de otras cosas. Pero eso es ser, como dicen, guarro. Eso es ser asqueroso. Eso es lo peor que puede hacer una mujer o una persona. O hoy sea, está nominada Maripili. Adame, Lupillo y este. Yo no puedo creerlo. Ah, la Cristina, la española, que es insoportable, ¿eh? Yo no puedo creer esto, señoras y señores. No, pero. Pónganlo de vuelta, por favor, está muy gracioso. Pónganlo de vuelta. No. Está muy gracioso, si pueden, ¿eh? Si no, en curva. O sea, lo haya hecho o no de verdad, eso es una asquerosidad. Mira. Ey. A escupir y él no escupe. Mira, ella lo manda. A Pablo Quevedo escupir y él no lo hace. Qué ridiculez. No, habrá escupido. Sí, escupió. Bueno, yo quién sabe. Yo no sé, ahí pareció. O sea, o estaba oliendo. Ahí se ve que está como. La gente dice que estaba escupiendo. Maripili no creo que sea así tan. Ella es fina, se ha refinado con el tiempo, ¿no? No, muchachos, la casa de los, el circo de los famosos. El dinero no te hace fina, ¿eh? Ok, bueno, y hablando del mismo. Del mismo circo. Del mismo circo. Geraldine Bazán habla de cómo se enteró de la infidelidad de Gabriel Soto y que bueno, que ahora ella está solita y que quiere estar solita mejor. Vamos a ver qué dice. Se dio cuenta antes que yo, porque en redes sociales lo que hacen era, de la parte de la chica, hacerme saber que eso estaba pasando. Que eso estaba pasando. Y lo hablé directamente y me dijeron, no te preocupes, no va a volver a pasar. Y me volvieron a montar en redes sociales. ¿Te dolió lo que viste? Vas a ver lo que viene. A mí me han tildado de loca muchas veces porque yo he recibido información a través de redes sociales, a través de los medios de comunicación. ¿Pero qué yo hago? No es que estoy a la defensiva, no quiero, no escucho porque de seguro es un hate. No, yo lo tomo, lo evalúo, me lo guardo y lo voy confirmando. Yo ahorita, pues yo también. Ahorita no tengo una relación porque así lo decidí. Yo también. ¿Sabes? No. Yo siempre he dicho, o sea, esto de, ay, la media naranja, güey, ¿cómo? O sea, yo soy una naranja completa. Exacto. O sea, no necesito una media yo naranja. Igual, ¿no? Es pero un sí. complemento. Bueno, siempre cuenta lo mismo, ¿no? Siempre el mismo cuentito, Geraldine. Variarlo un poco, cambiarlo, ¿viste? Como que siempre, siempre la misma perolata. Esperábamos algo nuevo, qué sé yo, Gabriel Soto, no sé, mea la tabla del baño, qué sé yo, no sé, alguna cosa. Gabriel Soto le gusta algún fetiche. Queremos algo nuevo, Geraldine. Vamos, aburridita. Qué fuerte, Dios. Por favor. Es que
país. ¿Saludamos o no saludamos a las comadres? ¿Qué está pasando aquí? Vamos, muévanse ahí. Muévanse ahí, por favor. A ver, comadritas, ¿cómo están? Vamos rápido. Oye, me acaban de anunciar acá el equipo técnico que hay posibilidades de que nos bloqueen hoy el show porque vamos a tirar muchas cosas fuertes. Lo de Sergio Andrade y lo de los Menéndez. Necesitamos que nos refuercen el canal. ¿Cómo lo pueden hacer para que no nos voltee? Es poniéndole like y compartiendo. Mandá este video que estás viendo ahora a una amiga, a un sobrino, a alguien en Europa, cualquiera mandáselo, a cualquier grupo de chat. Y que vean las bombas, porque va a ser muy fuerte lo que vamos a tirar hoy. Mira, saludos hasta Bélgica de María Mogollón. Saludos. Amale. El mejor programa de espectáculos, Teresita Boras. Ah, mira, beso. Teresita, qué bonita. Cariño, ¿quién está por aquí? Venus, qué nombre bonito. Venus Tirado. La han tirado al piso, ¿no? Venus Tirado. Ahí estamos. Geraldine. Geraldine, me encanta. Gracias, Eve. Te mando un beso. Rosa Chávez, El Salvador, está con nosotros aquí en línea en este vamos, momento. Vamos, New Jersey. Vamos, Muñoz. José, saludos para ti, papá. Oscar Anaya. Te mando un beso, papá. Hago tributo a la Pantera Rosa. Le enviamos cariño a todo el mundo. Me encanta la Pantera Rosa. Vamos. ¿Quién más? A ver, Honduras, Houston. Saludos de Houston. El mejor programa de espectáculo, dice Rosa. Texas, vamos. New Jersey eso, también ya ahí. Sí, lo hemos César saludado. Por aquí siempre. Saludos de México, dice Bárbara Farfán. Marisol Sánchez. Puebla, gracias. Dice Marisol. Denos like. Sin ustedes, el chisme no olvida. Vamos, aquí ando siempre, dice Blanquita Resende. Saludos, chicos, desde Utah, la cocina de Conchita. Venezuela, María Borges, todo el mundo aquí con nosotros. Viene, viene, que somos 3.000. Ya vamos a Venezuela porque hay mucho pedo con Karol G. Señores, atención. Vamos a volver a poner, si lo pueden, el promo de los hermanos Menéndez en minutos. Vamos a ir a la casa del terror, donde el ex Menudo... Ahí le pasó lo que le pasó y por eso se hicieron todos estos documentales y los hermanos podrían salir en libertad. Un adelanto de la mansión, fuimos con Roba ayer domingo, llovía horrible. Vamos a ver. Chisme no like llega a la casa de los hermanos Menéndez. Aquí, donde el ex Menudo Roy Rosselló fue drogado y violado por José Menéndez, el cubano que vino aquí a convertirse en el ejecutivo perfecto de Hollywood. Del sueño americano al infierno que vivieron estas paredes, estas ventanas, estos cuartos, este living donde fueron acribillados por sus propios hijos. Su madre recibió más balas que su padre. ¿Por qué? Aquí está la puerta que entra al infierno del dolor y el terror de que un padre abuse de sus hijos. Informe especial de Chisme No Lie. Caiga quien caiga, la casa se acaba de vender en 17 millones, pero nosotros te contamos más de lo que aquí vivieron los hermanos Menéndez y Roy Rosselló, de Menudo. Bueno, fuertísimo. Y también La ruta del dinero. Encontramos la fortuna de Sergio Andrade. Te vamos a decir dónde está. Atención, Gloria y María Boquita, si quieren recuperar su dinero, ya lo encontramos. Ahora, Roba, nuestra industria está cada día peor. Nuestra industria del espectáculo, nuestras presentadoras, periodistas, cada día están más muertas. Y la verdad es que Shakira lanza un disco, va a la televisión de Londres, va a la televisión americana y siempre encuentra un gran periodista que la entrevista. De hecho, las mejores cosas que sacamos de Shakira en los últimos días es de periodistas americanos o ingleses. Porque no hubo todavía en el mercado latino ninguna buena presentadora o periodista que le haya sacado una exclusiva a Shakira con las cosas que hay para preguntar. No existe. Vamos a ver, dos periodistas, dos pseudo periodistas y dos presentadoras de la vida liviana de la industria del espectáculo latino, Andrea Legarreta y Lili Estefan, fueron las encargadas por el lado de Univision y por el lado de Televisa de estar al lado de Shakira, una mujer que tiene tanto para contar, tanto para decir. Y la bobería de Lili Estefan, lo único que hacía era halagos y halagos y halagos, como hace como Thalía, que todo chupa el culo a todas. Ay, 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 bonita, y yo te amo. Y también Andrea Legarreta no ha sacado ninguna exclusiva. Creo que la Castañeda, espero, señora Mara, pregúntele algo interesante a Shakira. ¿Sos novia de Rafael Arcuate? ¿Sos novia de Hamilton?
Tus siempre hijos mismo, no te preguntan. Siempre lo mismo, no se atreven, no se atreven. Pero a tus hijos, Milán y Sasha, no preguntan por Piqué, no preguntan por Clara Chía. ¿Qué sienten tus hijos por Clara Chía? Hay tantas preguntas para Shakira. Por favor, Roba, a ver, decime que por eso la televisión nuestra está como está. No hay un programa de la televisión hispana de Estados Unidos que sirva para preguntar. Aún así, extraño a Cristina y a Don Francisco. Miren cómo estoy de indignado, que extraño esos dos dinosaurios. Pero la verdad, por lo menos había un living donde sí se sentaba un artista a preguntarle algo. Correcto, claro, que la gente quiere saber algo más, ¿no? La gente no quiere saber solamente cómo se llama tu canción, tu canción, dónde, cuándo sale, en qué te inspiraste. Eso, qué aburrido, siempre lo mismo, ¿no? Pero además, algunas no lo Lili no la dejaba hablar. Lili hablaba más ella que pésima entrevistadora. El entrevistador tiene que estar calladito. Y los otros, nada. Andrea Legarreta no existió. Esa entrevista, nadie se dio cuenta que Andrea la entrevistó. Es la falta, la decadencia de nuestra industria, ¿no? Qué triste, hemos caído tan bajo. Cualquiera es periodista, cualquiera se sienta con Shakira. Lástima que no le sacaron ninguna exclusiva. No hubo una repercusión de la entrevista de Lili, ni una repercusión de la entrevista de Andrea Legarreta. Yo no sé las televisoras que están pensando mandando a esas dos cacahuates a preguntarle a Shakira, qué bonita está, mi amor. Pu, 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 pu. Siempre lo mismo, qué aburrido. Bueno, tenemos un gráfico en donde se encontraba Anuel también en esta presentación que tuvo Shakira en el Hard Rock, ¿no? De allá de Florida, de Miami. Ahí está Anuel, ya tú sabes, que cantó con Shakira también, que cantó, ¿no? Que rapeó. Pero esto es una traición a Karol G. Bueno, ya tú sabes. Pero pará, no es el ex de Karol G. Y ella es como así con Karol G. Pero ¿qué clase de amiga sos, Shakira, de Karol G? Pero ella cantó con Anuel. Ella no ha cantado con Karol G, ¿verdad? Sí. Claro, también cantó. Creo que Shakira falta cantar contigo nada más. Creo que cantó con todo el mundo. Ha cantado con todo el mundo, es verdad. No, pero es verdad, chico. Propuesta a Shakira. Para mí es una traición, no sé. Ahora, estaba Ozuna, que Ozuna le manda un mensaje a Piqué diciendo... Porque ¿cómo perdiste esta mujer? Que eso puede ser, está bien, pero Ozuna igual no le gustan las mujeres, así que Ozuna no te entusiasme. Pero antes Shakira tenía de invitado a Gloria Estefan, Alejandro Sanz, ahora tiene a Anuel y a Ozuna, imagínate. Ay, Dios mío, querido, ¿qué pasó con la música? ¿Qué país generó? ¿Qué pasó con los artistas? No me, de esta generación, Dios bueno, mío. Nos acordaremos de aquí a 20 años y diremos esa época de oscuridad, sí, y esa época de gloria. De basura, porque la música de hoy, lamentablemente, la que están promocionando, la que nos quieren meter por ojo, nariz y boca... Me parece muy bien. Roba en contra del reggaetón. Un puertorriqueño que está en contra del reggaetón. Roba va a sacar música ahora y espero que sea buena. Las comadritas te están retando a que saques buena música. Mira, mis canciones por lo menos tienen buenas letras que las puede escuchar todo el mundo. Bueno, vamos a chequear. Y son melodías bonitas y melodías linda, que tiene. La verdad que sí. ¿Entiendes? Bueno, y hay que verla. Señoras y señores, música, atención, bomba temprano. Gracias porque están compartiendo y poniendo like, pero ahí motivar @ mientras les cuento qué atención. ¿Qué le hubiera preguntado el güero a Shakira? Yo le hubiera preguntado, a ver, Shakira, ¿qué bola? ¿Qué bola hacer? ¿Qué ha hecho papá? ¿Qué onda, güey? Che, boluda, escúchame. ¿Vos estás de novia con un argentino que se llama Rafael Arcuate? ¿Qué es el rumor que siempre Chismenolay está diciendo? ¿Por qué no terminás de decir que algo sentís por Rafael Arcuate? Y Arcuate le mandó corazoncitos. Y miren lo que posteó Rafael, el productor argentino con 13 Grammys y además muy pegado a Shakira. ¡Ay! ¡Corazoncitos! ¡Unicornios y estrellitas! 3 corazones le pone Rafael Arcuate a Shakira. Esto no se ha dado cuenta nadie. Pero están todos preguntando estupideces. Y no preguntan por Rafael Arcuate, que acaba de postear una foto muy sexy. ¿Eh? Hasta un mundo tiene. O sea que el mundo de Arcuate es Shakira. Shakira. Y son esos hombres que son satélites, ¿viste? Esos hombres que están rodeándote, ¿no? Que a la larga te terminan convenciendo. Decía, mejor me quedo con este que es bueno. No será Brad Pitt, pero será... Me abre la puerta del auto.
me lleva a comer sushi y me acaricia el pelo por la noche. Por lo menos, ¿entiendes? Es un perro bueno. Sí. El cuate es un perro bueno, ¿viste? Esos perros fieles que están ahí. Y es mejor... Mira, perro fiel. Así era la canción. Ah, perro fiel salió para Arcuate. Y Anuel. Sí, esa canción. Así era la canción. Perro fiel debe ser para Rafael Arcuate, el enamorado eterno. Y para que le ponga tres corazones, porque ella se lo permite... Y ella en algún momento va a salir a decir si está o no con Arcuate, este productor argentino que venimos insistiendo. Bueno, vamos, Roba, que vienen las bombas. Y seguimos en la música. Y hubo disturbios en Venezuela en el concierto de la tiradora de droga. Digo, de, perdón, de Karol G. Perdón. Es que ¿tiradora? Es que, lo que pasa es que bichote, yo lo he dicho, lo voy a decir, bichota y bichote significa el que tira la droga en el punto de droga. Eso es lo que significa bichota. No es la fuerte, la empoderada, no. Bueno, la han querido poner de esa manera, que eso es lo que... Pero esa palabra, eso es lo que significa esa palabra. Entonces tú sabes cómo está gente, papi, ya tú sabes, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Me niego. No puedo creerlo. O sea que ella se llama repartidora de drogas. Eso es así. Eso es así, señoras okay, y señores. ¿Y qué pasó en Venezuela? Hubo disturbios. Sí, no, y ahora las niñas, imagínate estos ejemplos ahora de las niñas. Ah, ahora se llaman todas, son las bichotas. Entonces la realidad oh es my que God, dice la eso gente. Es lo que significa, comadres. Eso es lo que significa. Pero bueno, así estamos. Hubo disturbios en Venezuela en el concierto de Karol G. No, a ver. Vamos a ver qué fue lo que pasó, tú sabes. Vamos a ver... Mira qué locura. Ahora, Roba, esto ya es la segunda vez. Primero fue Luis Miguel, la desorganización, desastre. Fue un concierto carísimo. 2 millones y pico se llevó Luis Miguel. Y ahora la bichota es la segunda vez que va, tercera, no me acuerdo. Pero esto, recuerden que esa policía que ellos están tirándole cosas desde el gobierno de una dictadura. Se puede armar un desmadre. Miren lo que es esto. Porque no, no es un país normal. Venezuela, lamentablemente, tiene una dictadura. Entonces... La policía son los... hay cubanos, hay venezolanos y son entrenados para reprimir. Cuidado, chicos, porque se están metiendo con los pesados de Maduro. Pero bueno, ahí... Qué locura. Qué locura. Eso me acuerda a los conciertos de Menudo. Mira, la gente loca. ¡Ah! ¿Alguna vez te tiraron loco. Algo? ¿Una piedra? Un... Tiraban tiraban panty, brasieres, tiraban... Bueno, eso está bien. Tiraban flores. Pero tiraban... eso, a la policía, sí. A los que están cuidando ahí, que trabajan... Los seguridad trabajan para el gobierno, ¿eh? Ojo, ahí todos están conectados con el gobierno y con los militares. No son cualquiera. No son civiles... Qué descontrol, lamentable, pero bueno, ¿para qué van a Venezuela? No deberían ir. Bueno, esto, estos conciertos, esto pasa. No, esto, pero no me, siempre ha pasado. No, pero no sí. Me gusta, Roba, que vayan a Venezuela. Pero bueno, fuerte. Señoras y señores, sí. El amor. Mira, tú no hubieras puesto vos de no estás casado, pero ¿no tenés un novio para Ángela Aguilar para sacarle el señor este que tiene un poquito intenso? Miren cómo... de a poquito Ángela Aguilar va saliendo del closet con su novio. Este programa fue el que descubrió este romance y siguen porque se mudaron a Dallas, están allá en Texas. Toda la familia dejó el glamour de calabaza. El señor, para pagar menos impuestos, el señor Pepe Aguilar se mudó y ahí está la piernita de Ángela Aguilar. Esta foto la pone, miren la cara del jugador este, que además de tercera división, ni siquiera es un jugador VIP.
ni siquiera es una estrella. Y tiene un, el problema es que tiene un récord de violencia doméstica con la ex mujer. Uy. Y nos preocupa que Ángela Aguilar, que es tan bonita, tiene una cara tan bonita, no pase algo. Pepe Aguilar, porque además Pepe tiene armas. Y en Texas va a poder agarrar y ir a... Puede haber una desgracia, porque si este señor le llega a tocar un dedo a Ángela Aguilar, Pepe, por defender a su hija y lo bien que hace, va a salir... ¿Eh? Va a salir como un león. Así que bueno, ¿qué más, Roba? Vamos. ¿Qué tenemos? Ay, 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 ay. Bueno, vamos con lo de la B2. Ah, sigo yo. Vas tú, bueno, vas tú. A ver, música de tensión. Y yo personalmente estoy muy enojado con el señor Alejandro Gou, que es el productor de Vaselina. Vaselina en México, ustedes saben que uno de los personajes que no es el principal, pero lo aceptó con mucho gusto ella, porque estaba Andrea Legarreta, Eric Rubín, Angélica Vale aceptó hacer Vaselina, y por supuesto estaba muy bien. Era una participación especial. Angélica se mudaba de Los Ángeles a México para hacerlo, porque quiere mucho a México, porque quiere mucho al teatro. Angélica es el teatro mexicano. ¿Cuántos musicales no hizo? Claro, muchísimo. Mentira. Muchísimo. Bueno, miles. Señores, viene Vaselina a Los Ángeles, la ciudad de Angélica Vale. Angélica Vale tiene no solo un programa de radio todos los días, número uno, además que Angélica Vale es conocida en California desde hace tantísimos años porque fue el rating más alto de Univision en la historia de Univision, con La Gorda Más Fea. O La Gorda Más Bella, perdón. Y la realidad es que Angélica ahora está en su mejor momento, está delgada, está divina, está en shape para hacer musicales. Y si van a hacer Vaselina en Los Ángeles, donde Angélica Vale tiene una estrella en el piso en Hollywood, al lado de Angélica María, de Luis Miguel y de Meryl Streep y de Judy Foster... Angélica no puede hacer un papel secundario, señor Alejandro Gou. Angélica Vale no puede hacer de segunda en su propia ciudad donde tiene una estrella de Hollywood. Porque un tipo que es gringo y sabe que Angélica tiene una estrella y se pone a ver el musical Vaselina y la ve Angélica hacer una participación pequeña con otra... A ver, si me decís que vas a poner de protagonista una gran estrella mexicana, pero María Leoncho no sé ni quién es. Canta muy bonito... Está bien, está empezando, pero hay que para mí, trayectoria manda. Claro, pero por supuesto. ¿Quién es María León para venir a cortar ticket en Los Ángeles? Si yo salgo ahora a la calle en Burbank, aquí, y le pregunto, sí, que ¿quién es María León? Los mexicanos de Los Ángeles me van a decir, no sabemos ni quién es. María León, la hija de Laura León. No claro, sé. Claro, la gente no sabe quién es. Además, oye, por respeto y por trayectoria, como tú bien lo has dicho, eso es un personaje que tiene que ser de Angélica. Pero además ya lo hizo Angélica. Se conoce el personaje, se estudió todo, ya sabe todo, ya hizo reemplazo de ese personaje. En Los Ángeles, quien tiene que ser la protagonista de Vaselina es Angélica Vale. Si no, yo no voy a ir a verlo. Yo tampoco. Porque si hubiera estado Angélica, íbamos todos, hacemos ahí promoción, lo que quieran, porque vale la pena que todos los angelinos vayamos a ver a Angélica Vale. Para ver a María León, yo no voy, señor Gou, no cuente con nosotros. ¿Qué opina la gente? ¿Qué dicen las comadres, los compadres? Hoy estamos fuerte. ¡Fuerte! ¡Viene, fuerte! Bueno. Estamos fuerte. Bueno, señoras y señores, Eduardo Verástegui. ¡No! Eduardo Verástegui, tu favorito. El favorito de Javier Seriani. Eduardo Verástegui y Araceli Arámbula. ¡No! ¡Volvieron! Su ex. ¿Volvieron? Se han juntado, sí. No. Se han juntado para rezar el rosario. Me estás jodiendo. Vamos a ver esto. Ah, ay, Dios mío. Mira que tiene la misma psoriasis que tiene yo. Y en la cara. Ay, la pobre virgen atrás. Dios mío, con ese hombre que ha hecho tanto desmadre. Mira, que busquen de Dios. La verdad que buscar de Dios siempre es bueno. Siempre es bueno. Eso es importante. Pero... Lo que a mí me parece un poco forzado es cuando todo el tiempo
quieres aparecer como que eres cristiano, ¿entiendes? Yo estoy aquí, me grabo todos los días en la iglesia, está bien, no tiene nada malo, pero a veces se siente un poco forzado, ¿no? Cuando uno quiere, de repente, todo el... Mira atrás, mira aquí, está atrás. Raymond. ¡No! ¡El marihuano! ¡Señores! Ay, ¡no! Señores, ese hombre de lentes que está atrás es el que fuma la marihuana. Ay, cuando mío. Va a buscar a Eduardo Verástegui. Ahí está, Raymond Castellón, puertorriqueño. Mira, pero no. ¡Ay, Raymond, no me lo, mi amor! No me lo trates así, no me él no sabe ni quién es la Virgen de Guadalupe. No, y ahí está, así, pobrecito. Ese es mi amigo. Ese que está atrás es mi se amigo, se fuma señoras, un churro antes de salir. Ay, ahí Dios, a rezar. ¡Ay, Dios! ¡Qué país generoso, señores! ¡No lo puedo creer! Esta, a ver, pongan la foto. A ver, esta señora, Araceli Arámbula, que tanto se quedó calladita con Luis Miguel, hasta que Luis Miguel sale con Paloma, empieza a hablar de Luis Miguel. Ah, oh, esta mujer fue lo que lo balconeó con Ricky Martin. Porque, ¿se acuerdan que le contó a Ana María Alvarado? Ricky Martin, van a ver a Ricky Martin en un concierto en el auditorio, y dice, este es el que me quitó mi novio, Eduardo Verástegui. Porque de ahí se lo lleva... Ricky a Verástegui a Miami y lo mantiene y le compra un celular. ¿Cómo reza? Dios mío, qué hombre tan pentine. Mira a ella, mira a ella. Y se toca el pecho. Dios mío, mamita. Mira, mira, con las cejas para arriba, las pestañas. Pero cuando viene el del churro atrás, ahí va, ahí va. Mira, cuidado con la bandera. Falta de respeto. Mira, ahí va el churrito. Ay, qué fuerte, Dios mío. Señores, este es el que transporta la marihuana en el auto. Es el chofer de Eduardo Verástegui en Miami. Bueno, Talí García, el día viernes sacamos una investigación donde le dijimos que Talí García, la de la Casa de los Famosos, que se fue, denunció a Telemundo, dijo que se había separado de su marido para que no lo echen de la novela. Lo echaron porque no había novela. Angélica Rivera no firmó contrato y por eso lo sacaron de Telemundo. A todos los del equipo de la novela lo sacaron. Talí García tenía un ex marido que se hizo millonario de la noche a la mañana, que incluso, después les voy a decir hasta qué hizo con su dinero para salvar a Talí García de los taxes. Pero, atención, vamos a ver un recap rapidito de lo que fue la bomba, porque aparente... Ah, lo hablo yo. ¿Qué pasa? Ella hace una fiesta con Nikki Chávez, la hija de Chávez, no Chávez de Venezuela, sino el boxeador. Hace una fiesta para ver los 50, el final del reality de Telemundo, donde las dos participaban, que ya se había grabado, lo grabaron antes. Hacen una fiesta ahí, empiezan a tomar alcohol y Talí García, supuesta y alegadamente, lo que me contaron a mí, ella dijo, no estoy segura que mi hijo sea de... mi marido o de Gerardo Ortiz, porque yo hice un videoclip con Gerardo Ortiz y además se habló de un romance entre Talí y Gerardo Ortiz. Este es el primer marido, que es el que habíamos hablado nosotros, que fue Gabriel Romero, es el que yo dije que de la noche a la mañana se hizo millonario, y eso es verdad. Tan millonario fue que en algún momento Talí tuvo problemas con los taxes y posiblemente podría ir presa, posiblemente pudo haber ido presa, y este señor millonario le mandó dinero a Talí para salvarlo, aun cuando estaba ya con el otro marido. Pero fíjense que el señor me contestó. Vamos a ver qué me contestó. El primer esposo de Talí, y ella lo retuiteó, porque él tiene la cuenta privada, pero ella lo balconeó a él también, y miren lo que me contesta. Chisme no like. ¿Por qué tiene Talí que decirte cómo hice mi dinero? Puedes preguntármelo directamente y con mucho gusto te cuento. ¿Millonario? No sé qué definición tengas de millonario, pero lo que sí te aseguro es que tengo manos, pies y cabeza para trabajar. Me ha ido bien y me ha ido mal. No tengo vergüenza de decirlo. Gracias a que tengo estudios, valores y una familia que me respalda, así como un currículum que me avala, he batallado como cualquier persona y claro que me considero millonario y privilegiado de tener todo eso que te comenté. Se lo agradezco a la vida y a Dios. No tenía el gusto de conocerte y no me interesa seguir teniendo razón de ti. El dinero va y viene. Para eso uno trabaja. Respeto tu trabajo de ir de chisme en chisme metiéndote en lo que no te importa. Y si esa es tu única forma de hacer dinero, esa es tu decisión.
Te pido de la manera más cordial que no te metas conmigo. Mi hija, su hermano, Tali y su esposo. La familia no se toca. Respeta. Bueno, yo me meto con quien quiero y si eso es una amenaza, no sé con qué poder tenés para amenazar a un periodista estadounidense. Si te asumís que querés amenazar a un periodista norteamericano, hacelo tranquilamente, pero obviamente te vas a tener que... Te estás metiendo en un lío grande con este país. Así que haz lo que quieras. Yo voy a seguir informando y gano dinero haciendo investigaciones donde muchas veces he metido gente a la cárcel con Elisa y con este programa. Y, por supuesto, ahora está el juicio de Alvis el viernes con respecto a las molestadoras de Univision y el Gordo y la Flaca. No vamos a parar. Nosotros no nos callamos la boca, como hoy vamos a hablar de Sergio Andrade y los hermanos Menéndez, que los vamos a liberar. Aquí somos periodistas. Tali García se metió en varios realities. Si no estás cuando te metes en un reality, ya el juez lo que piensa es que vivís del escándalo. Entonces es muy difícil demandar saliendo de un reality. Tali, la vas a tener muy complicada demandando a Telemundo porque venís de... Sos una chica escándalo, sos una chica reality. Nadie serio, Meryl Streep, no se mete a un reality. ¿Eh? Una actriz como de una actriz seria no se mete a un reality. Los que se meten en reality es porque están muertos de hambre, porque quieren fama. Yo me metí porque quería que me conozcan más en México, en Survivor. No me metí porque quiero bueno, más... Pero Survivor es otra cosa. No, y además para Survivor no es la casa de los famosos. Pero yo Survivor asumo. Survivor hay que tener... Pero yo asumo, Roba. Yo quise entrar a Survivor para que me conozcan más gente. O sea, no voy a ser falso. Yo entré a Survivor y mostré hasta el trasero. Bueno... Mi otra cara. Yo no lo hago. Yo te admiro por eso, bello. Okay. Y métete a Survivor. ¿Qué? Supuestamente alegadamente. A pasar yo hambre ahí en las tierras, no deja eso. Bueno, supuestamente y alegadamente, este señor millonario le habría salvado las papas a Talí cuando tuvo problemas de que casi va a la cárcel por los taxes, por los impuestos, por el SAT. Así que, obviamente, hay una relación todavía, un vínculo de mucho... viste que habla de una sola familia, pero ella ya tiene otro hombre, señor Gabriel. Pero bueno, estamos hablando de el marido actual de Talí, que es el primer marido, Gabriel, el que me contestó, es este, el que me amenazó, es este. Y bueno, Talí participó en Mañana Voy a Conquistarla con Gerardo Ortiz, y de ahí se supuestamente y alegadamente se vienen los rumores de que ella dijo en esta fiesta, donde había mucha gente, además no te enojes conmigo, Gabriel Romero, más bien dile a tu mujer que calladita se ve más discretita, porque ella está hablando con gente y diciéndole que su hijo no es de ella, sino de Gerardo Ortiz. La wow. pregunta es, ¿por qué no me contestaste, Talí, si tu hijo es de Gerardo Ortiz y te fuiste por la tangente? Espero hoy que me contestes y me digas que 100% no es hijo de Gerardo Ortiz. A ver qué me contesta. Y si no, ¡a que pase el ADN para todo el mundo! ¡Y qué laboratorio! ¡Que pase Marisol de Terraza! Señores, fuimos a la casa de los hermanos Menéndez. Viene toda la ruta de Sergio Andrade. ¿Cómo está el público acá? Vamos, ¿cómo están esas comadres? ¿Cómo están esas comadres, esos compadres? Vamos saludando. Escriben de todas partes, están con nosotros. Vamos, señores. Vamos, Güero, dice Adriana G. Vamos, Chismenolá, dice Jessy. Guatemala, saludos a Alejandra Sicay. Besos hasta Guatemala. Bueno, quiero saludar a mi sobrina Keki y a John, su novio, que van a ser papás. Felicidades. Ya ayer me anunciaron, nace en octubre, le mandamos un beso para que tengan larga vida al niño que traen. Niño o niña, todavía no sabemos, Keki. Te amo, mi sobrina divina. Bonito, bonito, bonito. Vamos a ver un adelanto de lo que va a ser ahora. Ir a la mansión de los hermanos Menéndez. Wow. Fui con Roba, que es el primer menudo que va a esa casa donde cambió la historia no solo de Roy Rosselló, sino de estos hermanos que nunca más recuperaron su libertad. Chisme no Lai llega a la casa de los hermanos Menéndez. Aquí, donde el ex menudo Roy Rosselló fue drogado y violado
por José Menéndez, el cubano que vino aquí a convertirse en el ejecutivo perfecto de Hollywood. Del sueño americano al infierno que vivieron estas paredes, estas ventanas, estos cuartos, este living donde fueron acribillados. Por sus propios hijos, su madre recibió más balas que su padre. ¿Por qué? Aquí está la puerta que entra al infierno del dolor y el terror de que un padre abuse de sus hijos. Informe especial de Chisme No Lie. Caiga quien caiga, la casa se acaba de vender en 17 millones, pero nosotros te contamos más de lo que aquí vivieron los hermanos Menéndez y Roy Rosselló, de Menudo. Señoras y señores, en minutos, la ruta del dinero S.A. La ruta del dinero Sergio Andrade. Encontramos las cuentas bancarias con millones de dólares de Sergio Andrade. Plata de Gloria Trevi, plata de Mari Boquitas y de todas las chicas que no les pagaron. ¿Qué tal? ¿Cómo sacó a su esposa de una verdulería cuando era una niña y hoy es su esposa y albacea de su dinero? Todo lo que usted quiere saber de Sergio Andrade, esto en minutos. Wow. A las 11 en punto vamos a arrancar lo de Sergio Andrade en... Fortalézcanos porque nos van a dar con todo. Pero antes, ¿qué tenemos? Lo que viene fuerte. Bueno, ustedes saben que se acaba de revelar hace poco lo de Kate, lo de la princesa de Gales, que tiene cáncer. Y la realidad es que no solo ella, son tres miembros de la realeza los que tienen, los que padecen de esta terrible enfermedad, el cáncer. ¡Qué locura! Veamos este informe. La familia real está en medio de una crisis. Y William se encuentra prácticamente solo frente a las responsabilidades de la monarquía. La muerte de la reina y el cáncer en su familia lo ha puesto en un lugar en el que no esperaba estar tan pronto, y mucho menos por esa situación. En este 2024, tres miembros de la realeza han sido atacados por el cáncer. El primer caso de este año fue el de la duquesa de York, Sarah Ferguson, quien en junio de 2023 anunció que fue diagnosticada con cáncer de mama. Después de someterse a una mastectomía y cirugía reconstructiva, compartió abiertamente su experiencia para concienciar sobre la importancia de los exámenes de detección y alentar a otras mujeres a hacerse chequeos regulares. Pero a finales de enero de 2024, la exmujer del príncipe Andrew, relegado de la familia tras su acusación de abuso sexual a una menor de edad, informó que ahora le habían detectado un melanoma maligno, una forma de cáncer de piel. El padecimiento se lo descubrió después de que se le extirpara un lunar canceroso durante su tratamiento por el cáncer de mama. El rey Carlos III fue diagnosticado con una forma de cáncer en febrero pasado. Un comunicado del Palacio de Buckingham informó que la enfermedad le fue detectada en etapa temprana durante su reciente tratamiento por una próstata agrandada. Y aunque hasta el momento no se reveló el tipo de cáncer que padece, se especula que es de próstata. Y la princesa de Gales, Kate Middleton, quien después de desaparecer en enero, reapareció el 22 de marzo para anunciar, ante la sorpresa del mundo entero, que tenía un cáncer. No hay más detalles. Tras su anuncio a través de un portavoz del Palacio de Kensington, Kate y William agradecieron los mensajes de apoyo. El príncipe y la princesa están enormemente conmovidos por los afectuosos mensajes de personas aquí en el Reino Unido, en toda la Commonwealth y alrededor del mundo en respuesta al anuncio de Su Alteza Real. Están muy emocionados por la calidez y el apoyo de la gente. Se sienten agradecidos por la comprensión de su petición de privacidad en este momento. Asimismo, Harry y su esposa Meghan compartieron un mensaje para apoyar a Kate Middleton en estos momentos. Deseamos salud y recuperación para Kate y la familia y esperamos que puedan hacerlo en privado y en paz. ¡Qué locura! ¿Qué bueno, está pasando en esa familia? ¿Qué está pasando con esos genes? ¿Qué están comiendo en la mesa real? ¿Vos decís que hay algo ahí? Algo está pasando, porque qué casualidad que ya son tres que tienes cáncer. Bueno, el cáncer es una enfermedad, obviamente, que ataca a muchas personas en el mundo, pero qué casualidad que la familia real, tres tienen cáncer. ¿Y qué tipo de cáncer? Digo, hay que ver qué cáncer hay. Por ejemplo, la gente se pregunta, ¿por qué tiene todavía pelo Kate? ¿Entró en quimioterapia? ¿La quimioterapia que está haciendo es en la que... el pelo se cae? Todo ese tipo de cosas son muy interesantes. Y el video que hizo. Hizo un video en donde... este es el del anillo, ¿no?
No, no, este no es. Este es de la inteligencia artificial. Ok, este es el video que muchos se preguntan si es o no es real, si es inteligencia artificial o no es inteligencia artificial. Hoy día la realidad es que no sabemos. No tú te sabemos hiciste nada. Vos mismo. Tú te hiciste vos mismo en un video que vas a sacar ahora con la inteligencia artificial. Sí, correcto. Sí, bueno, la inteligencia artificial. Yo no creo que sea inteligencia artificial. No, la realidad del caso es que no ni hay manera tampoco de saberlo. Pero bueno, ella ya reveló, se ha revelado directamente de la fuente, ¿no? De allá, de... Algunos dicen que es de colon, el cáncer que es de colon. Algunos dicen, algunos expertos, otros dicen del estómago, páncreas. Todos esos igual son fulminantes, ¿no? Si es de mama también no sabemos. O sea que... se especula en el protocolo de que es de colon, pero no lo vamos a saber nunca. Y tampoco. Qué fuerte. Roba, la princesa usa o no usa anillo de casada. Y William también. Ya William lo vimos que no lo usa a veces. Pero. Tenemos un video de un anillo que aparentemente aparece y desaparece. Vamos a ver si lo podemos. ¿Será Harry Potter, el señor de los anillos? Se ve, no se ve. Mira, ¿dónde está? Espérate. ¿Está el anillo o no está el anillo? Está pero tal vez por el tratamiento médico no le recomendaron no usar... Mira, hay un anillo, pero eso no es un anillo de casada. ¿Ese no es el de casada? No, ¿ese eso de Lady era un Di? Anillo... ¿Eh? O sea, no era de casada ese anillo. Ah, está bien, porque yo pensé que tal vez le recomendaron no usar anillo por una cuestión de no sé. Ahí aparece, desaparece. Tengo miedo. Ay, Dios mío, esta gente me da miedo, son reptilianos. Hoy día cualquier cosa es posible. Mi gente, no crean todo lo que ven... Tengo miedo, cualquiera hoy y hacia donde nos dirigimos es ahora una locura. No hay manera de saber pronto si un video es real o no. O sea, que lo que va a pasar en el futuro es que no sabemos ya si nosotros, por ejemplo, tal vez yo ya no tengo pelo, pero aparezco con pelo. ¿Apareces con pelo? Señores, no tengo pelo. Estoy pelado igual que Pepe Garza. Estoy pelado, pero esto que ve es inteligencia artificial. No, peluca no. Inteligencia pero artificial. Esta es inteligencia real. Yo. ¡Melenazo! Oye, mira, no, es que es una locura. Mira, porque, oye, dicen que el día de mañana, por ejemplo, los actores famosos de Hollywood. Hay que clonar a todos y no pagarles más. Ya las películas ya pueden, por ejemplo, pueden hacer a Tom Hanks, sí. joven y actuar en toda la película y es Tom Hanks como era hace 30 años. ¡Claro! O sea, mira, podemos volver a tener a Robin Williams, a todos los muertos. ¡Qué triste! Y correcto. Miren. Imagínate tú que vuelva Robin Williams, Mrs. Doubtfire 2. Bueno, acá Robin Williams vivo otra vez. Bueno, Roba tiene algo muy especial. Vamos, porque vamos con la bomba. Así es. ¡Tada! Música de atención, por favor. Señoras y señores, el ex menudo Roy Rosselló, a quien conozco, con quien no tuve el placer de pertenecer en menudo a la misma vez, al mismo tiempo, Roy estuvo unos años antes que yo, hace poco nos envió un post a través de Instagram en donde nos informaba que se había vendido la casa de los Menéndez, que fue la casa donde estos jóvenes, eran unos jóvenes, asesinaron a sus padres que estaban aparentemente abusando íntimamente sí. de ellos por muchísimos años. Y esta casa pues se ha vendido. Se ha vendido. Donde él también lo abusaron. Donde él también en este documental, si usted no lo ha visto, este documental que está en Peacock, en la aplicación Peacock, puede ver este documental de Menéndez y Menudo Brothers, creo que se llama el documental, algo así. Y ahí él cuenta la historia de esta casa, de este ex productor musical, este ejecutivo de una sí. compañía discográfica de las primeras, de las más grandes que existen todavía en el mundo y en donde aparentemente, alegadamente, este productor abusó de él. De Roy Rosselló. De Roy Rosselló y él narra en este documental. Edgardo Díaz lo entrega para tener el contrato en inglés de Menudo. Es como el trueque, el intercambio para lograr un contrato, ¿no? Correcto. Te voy a hacer una pregunta. El menudo que entró a esa casa. Tal vez vos hubieras dicho que no, pero ¿podrías haber sido tú? Pudiese sí, haber sido cualquiera. Pudiese haber sido cualquiera. Yo tuve la dicha de no conocer a esa persona. Pero vas hasta no allá. No haber estado allí. Estás lejos de Puerto Rico, sin tus padres. Es de noche. Estás en una mansión en Hollywood, te dan un vino así de grande con una sustancia y te desmayas.
Te desmayaste, no te acordaste y te despertaste al otro día y ya tú sabes. Qué fuerte. Wow. Bueno, ahí está el tabloide más amarillista y más fuerte de Estados Unidos diciendo que los hermanos podrían ir, podrían ser liberados. Liberado. Yo sí creo que van a ser liberados. Yo sí creo. Yo creo que también. Sí. Esta es una causa y Roy Rosselló viene a Los Ángeles para hablar de esto. Señoras y señores, en un hecho único, hace tiempo ni que la televisión americana ni la televisión latina hispana ha visitado la Casa del Terror. Esta casa que se acaba de vender a $17 millones. La fuimos a visitar con Roba antes de que entren los nuevos dueños. La casa tiene un impas donde se pudimos grabar dentro del porche y dentro de ver un poco las casas de esta casa por dentro, cómo está. Me dio impresión porque esa escalera y esas habitaciones donde este señor abusaba a sus hijos. Vamos en minuto a verla rápidamente. Vamos con esta primera parte de los hermanos Menéndez. Señores, la Casa del Terror, la mansión donde fueron acribillados dos personas. ¿Saben que la madre recibió más balas que el padre? ¿Por qué será? Llueve, es un día tétrico, un día oscuro. Y aquí estamos, en la mansión de los hermanos Menéndez. Y se puede respirar la vibra de esa tarde, ese día en que ellos, José Menéndez y su señora, estaban ahí, mirando televisión. Creían que sus hijos estaban viendo la película Batman en un cine de Beverly Hills. Pero sus hijos ingresaron por este pasillo, armados, para acribillarlos en sus caras y en sus cuerpos. Más balas recibió su madre que su padre. El padre que los abusaba, la madre que era cómplice. Ellos solo podían hablar con sus primos, que sabían de todo lo que estaba sucediendo, y hasta tías, pero ellas no fueron escuchadas en el segundo juicio. Fueron condenados a muerte sin escuchar a los testigos, porque les convenía a la política y a la justicia de este país, porque O.J. Simpson quedaba libre. Los hermanos Menéndez tenían que ser condenados de perpetua. Pero aquí, en esta casa, en esas ventanas, en esas habitaciones, se respira todavía en cada granito de cemento el dolor que vivieron esos hermanos que no podían gritar mientras su padre los abusaba. 18 y 21 años, cuando uno de los hijos se tenía que ir a la universidad a dejar esta mansión, el padre dijo, no, esto no va a terminar nunca. Por eso los mataron. José Menéndez había conquistado el mundo y según la revista Vanity Fair lo había nombrado el ejecutivo perfecto. Pero no hay nada perfecto, porque detrás de esta fachada estaba el mismo diablo abusando de sus propios hijos. Una casa con estilo de villa mediterránea, con cancha de tenis, 7 dormitorios, una piscina completa. Esta casa que perteneció a Elton John, que comprara luego José Menéndez para vivir con Kitty, su esposa, y con los hijos Eric y Lyle. Aquí todo parecía un sueño americano. Aquí parecía que todo el mundo vivía el sueño de Hollywood, pero no. Aquí se estaba viviendo un verdadero infierno y un verdadero abuso. En una de estas habitaciones, Roy Rosselló fue donde el padre, después de haberle dado una droga y un vino fuerte, fue molestado el ex menudo Roy Rosselló, consintiendo cuando Edgardo Díaz había quedado aquí abajo esperando para llevarlo después al hotel en la mañana siguiente. Esa es la sala, señoras y señores, y esas imágenes son nuestras. Las agarramos nosotros, cómo está el jardín, cómo está la escalera y esa habitación vacía donde fue que ellos venían del cine supuestamente e hicieron lo que hicieron. Roba. Y se sentía, aparte que el día estaba, como dijiste, estaba tétrico. Era un día, ayer fue un día lluvioso en Los Ángeles y la calle, un silencio. Llegamos allí a la casa y
aquella lluvia se sentía una, no sé, yo sí, no, no, no. Yo tengo cierta percepción, ¿no? Y sentí la vibra era ¿Comprarías pesada. Una casa que hubo un asesinato así y un abuso de menores así? O sea, el no. grito, el horror que esas paredes habrán vivido, no. La energía física. Yo no compro una casa así, pero ni loco. Mañana, más dinero que tenga yo, mañana va la regala, no la agarro. Mañana va la segunda parte porque Roba, lo llevamos a Roba en representación de Menudo. Y también continuamos viendo un poco parte de la casa y contando parte de la historia. Señoras y señores, música de recontra tensión. Te dijimos, porque te lo prometimos, cuando voy a España, descubro que Sergio Andrade estaba ahí, que había estado en un hospital. Descubro que su hija, impunemente, porque en realidad se nota que no trabaja, que tiene dinero, la niña con una soberbia, usted la vio las veces que la increpé, la soberbia de la hija Antonia, que es la hija de Sonia. Y ahora te vamos a contar quién es Sonia, la mujer de Sergio Andrade, porque Sonia para nosotros no es Sonia, porque nos vamos a ir... Después de descubrir dónde está Sergio, dónde está su hija, ahora, ¿dónde está el dinero que se robó de México, que se robó de Gloria Trevi, de Mari Boquita y de todo el clan Andrade? Vamos a contarte una historia de terror, cómo Sonia, su esposa, en algún momento fue una niña. Y esa niña estaba en un mercado de frutas porque su madre era vendedora de frutas en Pachuca. Él se la robó a la madre de un mercado de frutas. Pero hoy Sonia es socia y albacea, si Sergio muere, de toda su fortuna y de todos sus millones. Esa niña que su madre vendía pepinos y verduras. Señoras y señores, nos vamos a ir lejos hacia atrás, a 1992. En aquel momento Sergio Andrade había arreglado, Gloria Trevi era todavía una incipiente niña que se convertía en pseudo famosa, con Mari Boquitas, Gloria Trevi y Sergio Andrade llegan a Pachuca en el año 1992 y van a hacer la imagen de una casa de camping, de carpas y cosas de camping, y un banco, Bank País, que también era patrocinador de un evento ahí en Pachuca, y ahí donde él conoce parte de la organización del banco Bank País, que después se convierte en Banorte. ¿Dónde está la plata que Sergio Andrade robó tantos años a sus chicas, a sus talentos? Vamos a ir con esto, que es la pista número uno. Este estado bancario donde aparente y alegadamente Sergio Andrade pide un préstamo de un millón y tanto para comprar una casa. Vamos a verlo. Solicitud de crédito hipotecario, persona física con o sin actividad empresarial. 7 de noviembre 1994. Información del solicitante. Andrade Sánchez, Sergio Gustavo. Colonia Tabacalera, Distrito Federal. Información de su empleo, Sociedad de Autores y Compositores de México. Puesto productor musical. Información sobre su cónyuge, Ríos Pérez Sonia. Información de su empleo, Mercado Revolución. Datos económicos, 65 mil pesos, neto 55 mil. Condiciones del crédito y datos del inmueble. Importe, 1.500.000 pesos. Valor estimado del inmueble, 1.900.000 pesos. Aceptación de la solicitud. Sergio Gustavo Andrade Sánchez. Sonia Ríos Pérez. Firmas de apoyo, María Teresa Abud Quintana. Esto es muy fuerte, porque en el año 1992 Sergio Andrade conoce parte del banco Bank País. Pero en el 1994 va a pedir un crédito de 1.500.000 para comprar una casa.
Un crédito que él pide por 5 años, pero lo liquida en 6 meses. Eso se llama lavado de dinero aquí y en la China. Cuando vos blanqueás, es decir, ¿sabes qué? Tengo un crédito a 5 años y lo quiero pagar todo junto, lo pago a los 6 meses y liquido esa deuda, yo puedo linkear y blanquear mi dinero, porque para el SAT, a mí la plata me ingresó por un banco y un préstamo, pero esa plata yo la escondí en un paraíso fiscal. Esto y muchas otras cosas. ¿Y por qué Sonia Ríos se convierte en la mera mera, la primera dama de toda esta fortuna? Va a ingresar en este programa alguien muy importante y fundamental. La pieza clave para entender cómo Sergio armó una ruta de dinero para sacarlo de México. Sabemos dónde está, te lo vamos a decir hoy. Y cómo lo hizo un genio de las finanzas. Señoras y señores, por primera vez en la historia, un programa de televisión va a mostrar la ruta del dinero S.A. Sergio Andrade. Para eso va a ingresar en este programa una abogada que tiene su especialización en lo penal. Además, es activista social y fue la protagonista de esta investigación absoluta. Aquí está con nosotros Tere Abud. Bienvenida, Tere, desde algún lugar del mundo. No vamos a decir dónde estás. Aquí te saluda Robert y un servidor. Bienvenida, Tere. Gracias por estar aquí. Gracias, Robert. Gracias, Javier. Un placer estar con ustedes. Y saludos a la audiencia de la cual yo también he formado parte muchos años. Eso. Gracias, Tere. Sos parte de nuestra familia, de nuestra comunidad, todas tus activistas también. Explicar al público por qué tú tienes derecho hablar, y además como sos activista lo haces de pasión y corazón, ¿por qué te metes en esta historia y por qué sos tan creíble para esta historia? Porque vos fuiste protagonista de esta ruta del dinero, Sergio Andrade. Es correcto, Javier. Yo les voy a platicar. Creo y tengo la firme convicción que todas las mujeres nos debemos sororidad, apoyo, empatía. ¿Por qué me animé y me decidí a hablar? Pues tan sencillo y simplemente que aquí se trata de un grupo de mujeres que se está desarrollando, llevando a cabo una demanda civil conocida por todas, por todos, que es en Los Ángeles, a donde todas esas personas quedaron, como ya bien lo dijiste en la presentación, despojadas con un tema de no pago a un trabajo por explotación laboral, en la presunción, ¿verdad? En la presunción, porque ya seguirá desarrollando el asunto. Yo soy María Teresa Abud Quintana, estoy aquí para dar la cara, mi apellido, para decirles que lo que les voy a informar es cierto y verdadero. Me agrada muchísimo, me da mucha confianza, me da tranquilidad el hecho de hablarlo con un periodista de la talla de Javier Seriana. Se presenta la investigación, al contrario, que protege a las personas que se animan a hablar, pero además lo toma con profesionalismo, pero lo más importante, que le va a dar seguimiento a la investigación. Gracias, Javier. Correcto, Tere. Vamos a ir a ese 1900 y tanto, donde Sergio Andrade, por un evento casual de camping, conoce parte del Bank País que patrocinaba el evento. Ahí es donde genera una relación y un vínculo con el banco para después venir a pedir un crédito. ¿Eso es verdad? Es correcto, Javier. Yo estuve ahí. Yo firmé el crédito con liquidez hipotecaria. ¿Y cómo inició la relación? Precisamente como lo comentas y lo ratifico, aquí en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, sucedió lo siguiente. Hubo un tema de promoción de productos de camping y el Banco Banpaís, que ahora es Banorte, porque Banpaís era banco del país y también era del norte de México. Este banco funge como patrocinador. Entonces yo me presento porque yo era directora de sucursal. Y claro que me presento para junto con otro banco para apoyar con tarjetas de crédito, para que pudieran las personas adquirir sus productos y todo ese tipo de cosas. El señor Sergio Gustavo Andrade Sánchez
quiero decir que todo lo que voy a decir que es cierto y verdadero, soy abogada y sé perfectamente lo que debo de informar, y tú lo sabes, Javier, y lo dije, y lo que no puedo informar, porque está en investigación, como bien lo dices, por parte de ustedes. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Se acerca Sergio Gustavo Andrade y nos pregunta que cuál sería el tema para un crédito, primero, para un crédito para comprar una casa en un pueblo. Se le da el crédito, adquiere la casa, ¿y qué es lo que sigue posteriormente? En noviembre del 94, quiero mencionar que yo les envío a ustedes para dar credibilidad, porque no, yo no puedo exponer un programa del prestigio que tienen ustedes, ni mi prestigio profesional, si no avalo que todas mis cotizaciones de semanas del Seguro Social, Javier, que aquí en México es el IMSS, ahí avalan específicamente, así es que no hay pierde, que yo me mantengo del octubre 93 a 2 de diciembre del 97. Así es que estuve en los dos eventos, yo estuve ahí. ¿Qué pasa en noviembre del 94? Si me extiendo, Javier, por favor me lo indica, ¿sí? Sí. Gracias. En noviembre del 94 se acerca con nosotros, junto, ya lo vimos, ya presenté la solicitud, con la señora Sonia Ríos, de hecho, a quien conocíamos también, ratifico, porque su madre muy linda de Sonia vendía frutas, una persona muy trabajadora y muy querida por una plaza que es muy pequeña y en ese momento era más pequeña. Aquí tenemos 900,000 habitantes, somos muy pequeños y nos conocemos todos. Entonces, él pregunta qué es lo que podría hacer para obtener liquidez, es decir, flujo de efectivo a través, obviamente, de alguna garantía. Yo le explico personalmente, junto con el ejecutivo de cuenta, que para poder lograr esa liquidez, y todos conocemos este tipo de créditos, pues tenía forzosamente que dar una garantía y, por supuesto, una obligación solidaria. Como ya lo vieron en el documento, así fue, ahí está mi firma estampada. Pónganlo, por favor. Por favor, sí. Bueno, él pide este crédito, no, pongan este el documento que mandó, que lo pusimos al principio del programa. Tere, entonces él se acerca con Sonia Ríos, pide este crédito y ¿por qué lo liquida a los 6 meses? Eso aquí en la China es lavado de dinero. Mira, ya lo dijiste tú, yo no voy a decir ese término porque mi situación de abogada no lo permitiría. Claro. No podría lo digo señalar. Yo, he lavado dinero. Perfecto, lo dice el periodista. La abogada, ¿qué es lo que dice? Fue algo extremadamente extraño, fue algo atípico, algo fuera de lo común, que alguien pida un crédito con liquidez hipotecaria, ¿por qué? Y lo sabemos. Todos sabemos que tienes que hacer una escritura de hipoteca. La escritura de hipoteca, lo sabemos, Javier, conlleva una serie de gastos de registro público de la propiedad, notariales, impuestos, para poder dejar en garantía la prenda. En este caso fue un inmueble, el inmueble que les platico, que ya les he comentado, que los voy a mencionar. Es el que está ubicado en Iglesias 19. Ok, sí. Yo conocí ese inmueble. Yo entré ese inmueble junto con el perito del banco. El perito del banco, el arquitecto Gutiérrez Estrafón, hoy retirado, pero lo menciono porque sin problema. Él hizo el peritaje para ver si la propiedad era idónea, adecuada, para poder pensar en una situación de garantía. Pongan la casa, por favor. Correcto. Y entonces se hicieron todos los chequeos posibles y se le da el crédito. Ahora, él lo liquida a los 6 meses. Ahora, después vuelve a pedir otro crédito más de 2 millones. ¿Usted, el banco no sospechaba que él, cuando lo liquida el préstamo, se sospecha generalmente en un banco? Te voy a platicar porque siempre hay candados, siempre hay comunicación. Ahora ya existe el compliance hoy en día. Antes no se llamaba compliance, es el que verifica las rutas del dinero, pero sí existía una instancia que verificaba a nivel centro bancario, a nivel de todos los bancos, qué es lo que se hacía con el dinero.
Antes de llegar al segundo crédito, que ya no fue nuestra sucursal, porque nos dio la alerta y se tuvo que reportar, escúchenme bien que les voy a decir, por favor. Cuando el dinero se deposita a la cuenta derivado del crédito de 1,500,000 pesos, junto obviamente con lo que son la retención de gastos por el crédito, por movimientos del crédito, gastos administrativos, la cantidad directamente el señor Andrade, Sergio Gustavo Andrade Sánchez, solicitó una transferencia electrónica directa a una cuenta preexistente en Andorra. ¿Qué es Andorra? ¿Es un paraíso fiscal? ¿Es algo lícito? Lícito. ¿Es algo legal? El tema es que los impuestos son mínimos, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que llamó la atención a la institución fue, y me llamaron, oye, Lic, ¿y por qué razón lo pagó a los 6 meses? Pues hubiera pedido mejor un crédito simple, un crédito práctico, que no mereciera o tuviera que llevar una garantía hipotecaria, porque sus costos lógicamente se elevaron. Yo la verdad lo digo directamente, lo dejo a su criterio, pero por supuesto que extrañó al banco, y en el banco nos dijeron hasta ahí con la relación de este señor. O sea que claro, cuando se dieron cuenta que lo había puesto en Andorra, señores, el dinero está en Andorra, y ustedes se dieron cuenta de eso. Este es un paraíso fiscal, que ya hablamos de esto, porque aquí Shakira y Piqué, varios de las corporaciones están en Andorra y es un paraíso fiscal. También se habló que Gloria Trevi había pasado por Andorra hace poco cuando yo estaba en España. Qué casualidad. Pero atención, porque tengo información de que también él, antes de Andorra, había pedido al mismo banco que lo asesore con respecto a un paraíso fiscal de Islas Caimán. ¿Eso es cierto? Es correcto. Yo estuve ahí, yo lo escuché. Wow. Y acredito lo que están diciendo. Porque Islas Caimán, como conocemos también, es un paraíso fiscal, Javier y Rob, es un paraíso fiscal también. Y sí, es correcto, es real. Y finalmente la cuenta que nos presentó para hacer la transferencia, que antes se hacían de manera diferente, porque, escuchen, estamos hablando de hace 30 años. ¡Qué genio! ¿Okay? O sea, él, ¿cómo escondió ese dinero? Y estamos hablando después, ¿cuánto dinero pensás que se calcula que pudo haber tenido? Yo tengo una cifra que es escalofriante, pero él también puso a Sonia Ríos, ¿no?, como dueña de esas casas o de esos este dinero. Mira, en lo que era la cuenta de Banpaís aquí en nuestro país, México, sí. Andorra desconocemos, porque nosotros nada más derivamos el dinero a la cuenta del titular, que fue el que instruyó al banco para que se realizara. Escuchen, ¿en qué momento se hizo el traspaso? A las 72 horas que cayó el dinero. A las 72 horas que cayó el dinero, es cuando roba, Javier, les digo, y audiencia, es cuando se transfieren los recursos a pedido del señor Sergio Gustavo Andrade Sánchez, y con previa firma ese documento, obviamente, se quedó en el banco, porque se hacía a través, hagan de cuenta, de un orden de pago, después a través de una instrumentación, porque no había como las transferencias de hoy, que son tan rápidas e inmediatas. Claro. Pero antes se hacía a través de una compensación entre bancos. Díganme. Claro. Una pregunta, ¿sí? Una vez que sí, le dan el préstamo de 1,500,000 y lo cancela, ¿por qué él vuelve a pedir al mismo banco 2,500,000 y se lo vuelven a dar, poniendo a la casa de Cuernavaca, creo, de garantía, si no me equivoco? ¿Por qué se lo vuelven a dar? Es correcto. El banco, en ese inter, cambia de Banpaís y se funciona a Banorte. Se fusiona. Hubo cambio, ¿okay?, de entonces, de... al final de cuentas, exacto, Robert. Entonces, al final de cuentas, de alguna manera, estábamos en reestructura. Hubo muchos despidos, lógicamente, de personal. Ajá, en ese momento, gracias a Dios, no me tocó, ¿verdad? Pero ese cambio conllevó como una falta de comunicación interna, y entonces llega directo
a lo que es Banorte en la Ciudad de México. ¿De acuerdo? ¿Sí vamos bien? Sí, ahora una pregunta. Sí, sí. Yo tengo conjeturas y una información. Sergio Andrade tenía a alguien en el banco que lo ayudaba o que era amigo de él o que andás a ver si le gustaba el clan que él tenía, pero la realidad es que él fue ayudado desde adentro y no tú, sino que ya había otro directivo. Él tenía un amigo en el banco que le ayudaba. Mira, Javier, yo te voy a decir dos cosas importantes. Yo no sé, yo no puedo decir lo que yo no vi, lo que no me consta, pero sí les puedo decir que este crédito había instrucción específica. Recuerden, yo era directora de sucursal, no tenemos ese nivel de facultades, solo dentro de la sucursal, dentro de la plaza, ¿ok? Pero sí les quiero decir que había, condiciones especiales en lo que va el crédito, como tasa baja, tasa preferencial, todo lo que tiene que ver con la caja donde asistes, con un trato preferencial. Es decir, llega el señor, hay que pasar a la sala de juntas, por favor, ejecutivo, yo le llamaba, atiéndelo mientras yo veo esto, ya nos acercábamos a atenderlo. Y se dio así, casualmente, escuchen lo que les voy a decir. Esto es una cuestión de casualidad. Todos mis compañeros que estuvieron en el banco lo saben perfectamente. Llega diciembre, observen, después de noviembre del 94, y nos mandan, hagan de cuenta, un fax. ¿Recuerden? ¿Alguien sabe lo que es un fax? Sí, yo sé lo que es un fax. Yo envié faxes. Sí, gracias, un fax. Javier, porque hasta pena me daba. Un fax, llega un fax. Llega un fax y nos comunican que para cerrar el fin de año nos iban a consentir a todo el personal de todo el país. Y todos, guau, ¿cómo? Porque yo venía de Banamex y no nos consentían tanto, ¿verdad? Resulta que se presenta este grupo musical precioso que es Maná. Padrísimo. Nos divertimos mucho. ¿Pero por qué llegó Maná? Porque el señor Sergio Gustavo Andrade Sánchez era muy, pero muy amigo del propietario de Banpaís, que se llamaba Ángel Rodríguez, le decían el Divino. El Divino. O sea que Sergio le prestaba artistas a las fiestas del banco, a sus empleados. Ustedes veían a Maná para los servicios claro, encubiertos de Sergio Andrade diciendo, yo te traigo los artistas, vos dame el préstamo. Claro. ¿Quién tú conoces? No sé. Era influyente eso en esa época. Yo te digo que yo, ya conociendo la mentalidad de Sergio, Sergio le ofreció, yo te traigo los artistas para fin de año, para tus empleados. Apruébame esto para que tú apruébame esto y ya. Ahora, paraíso... Sí, paraíso fiscal... Es que te quería comentar, nada más rápido para ratificar, es que eso que dices es cierto y verdadero, porque a nosotros nos sorprendía pues la cantidad de beneficios que tenía ese crédito. Como por ejemplo, en lugar de 3 meses de plazo había 5, y te digo, las tarifas muy bajas. Claro que había cuestiones preferenciales, ¿ok? Ahora dime, Javi. La UNAM hizo una investigación en el paraíso fiscal y habría encontrado... ¿Cuántos millones de Sergio Andrade en Andorra o en sus paraísos fiscales? Eso lo pueden checar, incluso lo pueden googlear. Y ellos se encontraron. Ellos tienen un área específica que hace investigaciones, ¿ok? De muchas gentes, figuras públicas, como por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo el gran empresario decente y respetable que es Carlos Slim. Y así varias personalidades. Lo que manejaba la UNAM era de 80 millones de pesos. ¿80 millones de pesos? Que de pesos la UNAM, mexicanos. Sí, de pesos mexicanos, que a ver si me hacen el cálculo en dólares para los que estamos en Estados Unidos. 80 millones, señores, los 80 millones de pesos mexicanos de Sergio Andrade en una cuenta en Andorra. Pero además la cuenta, aparente y legalmente, está activa. Casi 5 millones de dólares, imagínate, eso es mucho. O sea, está viviendo en Europa con 5 millones ahí. Y está a nombre Sonia Ríos, aparece ahí como que le dona algunas casas y parte de ella también
puede ser parte de ese dinero por si él muere o desaparece ese dinero. La compliance encontró que esa cuenta sigue viva. ¿Eso es posible? Hace un año. Es correcto. Wow. O sea que estamos hablando de ahora, actualmente. No les doy la fuente por el tema de la ley de instituciones de crédito aquí en nuestro país, por el secreto bancario, pero por supuesto que compliance lo encontró, lo manejó, lo reportó de manera interna con alguien muy, pero muy, bastante cercano a mí. Te hago una pregunta. Sí. Esa famosa verdulera que tú dijiste que era muy buena onda y que Sergio le arrebató a su hija del stand de verdulería ahí. Esa mamá hoy de esa verdulera hoy anda en una camioneta Mercedes-Benz último modelo. Como te digo, Javier, aquí la ciudad es tan pequeña, de verdad que se sorprenderían conocerla y vaya, están invitados cuando quieran. Gracias. Tan hermosa. Le dicen la Bella Airosa. Es hermosa ciudad. Y les voy a decir, pues es lógico que todo mundo nos enteramos. Digo, hasta con todo respeto lo digo, la señora muy amable, linda, que me hace favor de apoyar con la limpieza de mi despacho, de aquí de tu casa, también la ha visto, todos lo hemos visto, en una camioneta que todos conocemos que es de la Mercedes-Benz. La ubican que es como tipo Jeep. Sí, la que es como tipo Jeep, la grande. No, eso es la 105. Perdón. Sí. Esas camionetas son carísimas, sí, son carísimas. Sí, muy caras, sí. Aquí en Pachuca, aquí en la ciudad, costaba 4 millones de pesos hasta hace unos 6 meses. Nueva. Para que nos pesos, ¿verdad? Para que nos pudiéramos dar una idea. Te quiero comentar que cuando hablamos del millón y medio, para que la audiencia y ustedes puedan situarse, porque son muchos años, el dólar estaba a 3 pesos el dólar. Hoy en día está a 18 pesos, 17.50, ¿verdad? Por ahí así. Wow, qué diferencia. Para que más o menos visualicen, ¿verdad, Roba y verdad, Javi? ¿Cuánto? Porque ahorita pueden oír, hay millón y medio de pesos. Pues no me suena tanto. No, sí, pero está el dólar a 3 pesos. Dinero. También se, como referencia. También se habría encontrado una corporación donde él hacía movimientos entre León y Morelos, transferencias. ¿Esto tienes algún dato? Sí, es correcto y te lo voy a platicar porque yo no sé de transferencias. Eso no era mi trabajo ni era mi función, sobre todo porque ya estamos hablando de México, la Ciudad de México. A lo que estamos platicando es porque el señor Andrade tenía, creo que tiene, porque todavía al parecer existe, es Conexiones Americanas. ¿Recuerdan esa empresa? Una corporación. Conexiones Correcto. Americanas. Correcto. Esa empresa, donde el administrador único en ese momento era Sergio Andrade, y a donde participan también, les voy a decir el nombre, de Elvia Gabriela Olín Castillo, yo desconozco quién sea. Pero ella aparece también como obligado, solidario seguramente forma parte de la empresa. Y este crédito fue en la Ciudad de México, cuando les digo que teníamos todos los cambios, ¿verdad? Por esa fusión de banco. Ese crédito es por 2,500,000 pesos. Es cierto y verdadero lo que les digo. ¡Wow! ¿Okay? Lo puedo sustentar. Ese crédito pasa otra vez el mismo efecto sorprendente. La casa que queda es la de Burgos. Les doy la dirección, pero ustedes ya la conocen, ¿sí? Sí. No. Okay. Las casas las tenemos totalmente ubicadas. Perfecto. Tere, perfecto. Entonces todo lo que estamos diciendo está comprobado. Obviamente, esta cuenta en Andorra, que es un paraíso fiscal, la de las Islas Caimán, los dos préstamos que pide, el dinero que tiene, donde él está viviendo este dinero, la historia de Sonia, cómo la agarra cuando era pequeña de esa verdulería y la convierte ahora prácticamente en su socia, porque Sonia Ríos está en todos los papeles, en todas las casas, su madre, la madre de Sonia, la abuela de Antonia,
que es la que agarramos en Madrid, está en una Mercedes-Benz último modelo. Y aquí está Gloria y Mari Boquita tratando de encontrar a Sergio Andrade. No me digas dónde, pero la pregunta del millón. Tere Abud, ¿tú sabes perfectamente dónde está en este momento el señor Sergio Gustavo Andrade Sánchez, sí o no? La palabra es sí, y es muy sabido por gente pues de nuestra comunidad. Es todo lo que puedo decir. Señores, Tere Abud, me encantaría si podemos también tenerte mañana para repasar un poquito todo esto otra vez. Sé que estás en una investigación con las chicas y nosotros no vamos a parar hasta... Sabemos más, pero no podemos hablar. Pero te agradecemos hasta aquí lo que nos has traído, porque hemos verificado un montón de información, tanto la que tienes tú como la que tenemos nosotros, y es escalofriante. Hay una ruta del dinero, Sergio Andrade, activa en este 2024, y sabemos dónde está Sergio Andrade. Es correcto. Tere, muchas gracias. Mañana tal vez tengamos una conexión nuevamente. Y gracias, Roba, también. Gracias, por... Tere. Muchísimas gracias por sus palabras y gracias, su tiempo. Gracias, Roba. Javi, ¿podría decir una frase, por claro, favor? Claro, la que tú quieras. Nosotros, qué amables. Bueno, primero, Roba, déjate digo que pedí tu crema. Tenía unas manchas horribles por aquí, ya te contaré. Muy buena. Quiero decir una frase. Nosotras somos activistas sociales. Somos un equipo de 20 profesionistas de distintas profesiones. Nos debemos sororidad, como lo dije, unas a otras. Esa es nuestra verdadera intención, nuestro interés puro. No de foco, no de nada. Nosotros no somos personas públicas, pero tenemos prestigio en nuestra comunidad. Y quisiera cerrar para animar a las mujeres, a esta audiencia preciosa, que se anime a levantar la voz, que no cometa la cuestión de omisión. Y quisiera terminar, porque ustedes me lo permiten. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, pueden hacer cosas pequeñas, pero pueden cambiar el mundo. Muchas así gracias. Es, me gracias, encanta. Tere, qué linda frase, gracias, me encantó. Tere. Gracias, Tere. Bella, bella. ¡Muah! Gracias. Gracias, una mujer mexicana linda, empoderada. No es ninguna ciudad pequeña, Pachuca, ningún pueblo es pequeño, ninguna comunidad es pequeña, ninguna mujer es pequeña. Y ella, al saber toda esta información, ella fue la que le firmó el crédito a Sergio Andrade. Si usted no entendió por qué habló, es porque la que firmó fue el ella. Primer préstamo. Después se dan cuenta que no conviene estar financiando a este monstruo. Y ella, al ver toda la investigación de Chisme No Lie, dice, para, yo no me voy a quedar callada, yo sé todo esto. Muy bien. Y la información que tenemos, porque sigue activa en las cuentas abiertas de Sergio Andrade, bancarias, y también los paraísos fiscales en Andorra. Obviamente, wow, ella sabe, wow, perfectamente dónde está hoy Sergio Andrade Gustavo, wow, Sánchez. Oye, señoras y señores, estaba viendo la camioneta que tiene la suegra de Sergio Andrade. Está en un valor de $240,000. Imagínate. Qué país generoso, señores. Un depredador suelto, millonario. Que pague, que pague. Y su suegra. Que se haga justicia. Mañana, segunda parte, Roba visita la casa de la mansión de los Menéndez. Gracias, Roba, por acompañarme. Gracias a ustedes. Gracias a ti, mi hermano. Gracias a Tango, que está hoy de Batman. Por si no lo han visto. Mira, enséñalo. Batman. Para. ¡Batman! ¡Vamos! ¡Tango! ¡Super Tango! Suscríbete, compártete, campanita tan tan. Suscríbete, compártete, campanita tan tan. Suscríbete.